El calcitriol, conocido científicamente como 1, alfa-25 dihidroxicolecalciferol, es la forma activa de la vitamina D3 en nuestro cuerpo. Esta vitamina liposoluble juega un papel crucial en la regulación de los niveles de calcio y fósforo en la sangre, facilitando la absorción de estos minerales en el intestino, lo cual es esencial para el mantenimiento de una estructura ósea saludable y la función neuromuscular. La importancia del calcitriol en el cuerpo humano es multifacética. No solo es vital para la salud ósea, previniendo enfermedades como el raquitismo en niños y la osteoporosis en adultos, sino que también tiene un papel en el sistema inmunológico y en la reducción de la inflamación. Además, estudios recientes sugieren que niveles adecuados de vitamina D pueden proteger contra ciertas formas de cáncer y enfermedades cardiovasculares, aunque se requiere más investigación para confirmar estos beneficios. Las fuentes de obtención de calcitriol son principalmente endógenas, ya que el cuerpo lo sintetiza en los riñones a partir de precursores que se derivan de la vitamina D. Esta vitamina a su vez, se obtiene de dos maneras a través de la exposición a la luz solar, que activa la síntesis de vitamina D en la piel y mediante la ingesta de alimentos ricos en esta vitamina, como pescados grasos, aceites de hígado de pescado, yemas de huevo y productos fortificados. Además, en situaciones de deficiencia o ciertas condiciones de salud, se puede recurrir a suplementos de vitamina D, para asegurar niveles adecuados y prevenir o tratar la deficiencia de calcitriol. Este compuesto liposoluble actúa a nivel molecular para regular la absorción de calcio en el intestino, un proceso vital para mantener niveles adecuados de calcio en la sangre y permitir diversas funciones biológicas, incluyendo la contracción muscular y la transmisión nerviosa. Además, el calcitriol interviene en la reabsorción renal de calcio y fósforo, asegurando que estos minerales se retengan eficientemente en el organismo y no se pierdan a través de la orina. Esta función renal es fundamental para preservar la mineralización ósea y prevenir enfermedades metabólicas óseas. En el sistema óseo, el calcitriol estimula la formación de hueso nuevo al promover la actividad de los osteoblastos, células responsables de la síntesis de matriz ósea. Asimismo, ayuda a mantener la densidad ósea y a prevenir la osteoporosis, una condición caracterizada por huesos frágiles y susceptibles a fracturas. La importancia del calcitriol en la regulación del metabolismo mineral y la salud ósea o resalta la necesidad de mantener niveles adecuados de vitamina D en el cuerpo, ya sea a través de la exposición solar, la dieta o suplementación, bajo supervisión médica. Así, el calcitriol no solo es un agente bioquímico esencial, sino también un aliado en la prevención y manejo de trastornos óseos y metabólicos. A continuación, exploraremos en detalle su mecanismo de acción multifacético. El calcitriol se sintetiza en el riñón a partir de su precursor, la 25-hidroxivitamina D3. Esta conversión es el último paso en la activación de la vitamina D y es catalizada por la enzima 1-alfa-hidroxilasa. La síntesis renal de calcitriol es un proceso finamente regulado, influenciado por varios factores, incluyendo los niveles de calcio y fósforo en la sangre, así como por la hormona paratiroidea. Una vez sintetizado, el calcitriol ejerce su acción al unirse a receptores nucleares específicos conocidos como receptores de vitamina D. Estos receptores están presentes en numerosos tejidos a lo largo del cuerpo, incluyendo el intestino, los huesos y los riñones. La unión del calcitriol a estos receptores desencadena una serie de eventos genómicos que modulan la expresión de genes clave. El calcitriol, al interactuar con los receptores de vitamina D, activa genes que están involucrados en la absorción de calcio y fósforo en el intestino delgado. Además, en el hueso, el calcitriol trabaja en conjunto con la hormona paratiroidea para estimular la resorción ósea, liberando calcio y fósforo al torrente sanguíneo. En los riñones, aumenta la reabsorción tubular de calcio, ayudando a mantener los niveles adecuados de este mineral en la sangre. El calcitrión no solo es vital para la salud ósea, sino que también tiene implicaciones en la función inmune, la regulación de la presión arterial y la modulación de procesos celulares como la proliferación y la diferenciación. Su mecanismo de acción es un ejemplo fascinante de cómo una molécula puede tener efectos sistémicos y específicos a través de la regulación genética. La comprensión del mecanismo de acción del calcitriol es fundamental para el desarrollo de terapias dirigidas a tratar diversas condiciones médicas como la osteoporosis, el raquitismo y ciertas formas de insuficiencia renal crónica, donde la regulación del metabolismo mineral es crítica. El uso clínico del calcitriol debe ser cuidadosamente monitoreado debido a su potente actividad biológica. La hipercalcemia es una preocupación significativa y puede ocurrir si la dosis no se ajusta adecuadamente. Por lo tanto, la terapia con calcitriol requiere una evaluación periódica de los niveles de calcio y fósforo en la sangre, así como un seguimiento clínico para prevenir posibles efectos adversos. La hipocalcemia caracterizada por bajos niveles de calcio en la sangre, puede ser una condición peligrosa si no se trata adecuadamente. El calcitriol es prescrito para tratar y prevenir esta condición en pacientes cuyas glándulas paratiroides no funcionan normalmente, así como en aquellos con enfermedad renal crónica que están sometidos a diálisis. La osteodistrofia renal es una complicación común en pacientes con insuficiencia renal crónica. El calcitriol se utiliza para manejar esta condición, ayudando a regular los niveles de calcio y fósforo, y promoviendo la mineralización ósea. En pacientes con insuficiencia renal crónica, el riesgo de pérdida ósea aumenta significativamente. El calcitriol ayuda a prevenir esta pérdida ósea al mejorar la absorción de calcio y fósforo, esenciales para el mantenimiento de una estructura ósea saludable. Además de estas indicaciones, el calcitriol también se utiliza en el tratamiento de otras condiciones como el raquitismo dependiente de vitamina D, la osteomalacia y la hipofosfatemia familiar. Es importante destacar que el uso de calcitriol debe ser cuidadosamente monitoreado por un profesional de la salud, ya que dosis inadecuadas pueden llevar a complicaciones como la hipercalcemia, que puede tener efectos adversos graves. El calcitriol puede administrarse por dos vías principales. Oral. Esta es la forma más común de administración y se utiliza en pacientes que pueden ingerir medicamentos por sí mismos. Las cápsulas de calcitriol se toman generalmente una vez al día, con o sin alimentos. Intravenosa. Se reserva para situaciones en las que el paciente no puede tomar el medicamento por vía oral o cuando se requiere una acción más rápida del medicamento. Esta forma de administración debe ser realizada por un profesional de la salud. La dosificación del calcitriol varía según la condición que se esté tratando. Hipocalcemia. Para tratar los niveles bajos de calcio debido a la diálisis renal, la dosis inicial recomendada es de 0.25 microgramos diarios. Esta dosis puede ajustarse cada 4 a 8 semanas según la respuesta del paciente. Osteodistrofia renal. En pacientes con falla renal crónica, especialmente aquellos sometidos a hemodiálisis, el calcitriol ayuda a manejar el desbalance de minerales. La dosificación debe ser personalizada y ajustada según la evolución del paciente y los niveles de calcio y fósforo en sangre. Es fundamental que la administración de calcitriol sea supervisada por un médico, quien ajustará la dosis de acuerdo con las necesidades individuales del paciente y los resultados de las pruebas de laboratorio. Además, es importante monitorear los niveles de calcio en la sangre para evitar la hipercalcemia, una condición que puede surgir si la dosis es demasiado alta y que puede tener consecuencias graves para la salud. Como con cualquier medicamento, el calcitrión no está exento de posibles efectos adversos y contraindicaciones que deben ser considerados tanto por profesionales de la salud como por pacientes. La hipercalcemia, o niveles elevados de calcio en la sangre, es uno de los efectos secundarios más significativos asociados con el uso de calcitriol. Puede manifestarse con síntomas como debilidad muscular, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y un aumento de la sed y la micción. En casos severos, puede conducir a complicaciones como el depósito de calcio en los tejidos blandos, arritmias cardíacas y daño renal. El calcitriol puede afectar la función renal, especialmente si se administra en dosis altas o en pacientes con predisposición a enfermedades renales. La toxicidad renal puede presentarse como un aumento en los niveles de creatinina y nitrógeno ureico en sangre, lo que indica una disminución en la capacidad de los riñones para filtrar y eliminar desechos. Las interacciones medicamentosas son un aspecto crucial a considerar cuando se administra calcitriol. Algunos medicamentos pueden aumentar el riesgo de hipercalcemia cuando se usan concomitantemente con calcitriol, como los diuréticos tiacídicos. Otros, como los barbitúricos y los anticonvulsivantes, pueden disminuir la eficacia del calcitriol al aumentar su metabolismo y eliminación. Además, se debe tener precaución al combinar calcitriol con digitálicos, ya que la hipercalcemia puede potenciar el riesgo de arritmias cardíacas. El calcitriol está contraindicado en pacientes con hipercalcemia preexistente y en aquellos con trastornos renales graves. También se debe evitar en pacientes con hipersensibilidad conocida al medicamento o a la vitamina D. Es importante que los pacientes informen a sus médicos sobre cualquier otro medicamento que estén tomando para evitar posibles interacciones adversas. Es esencial que los pacientes reciban información adecuada sobre los posibles efectos adversos y contraindicaciones del calcitriol antes de iniciar el tratamiento. Los profesionales de la salud deben realizar un seguimiento cuidadoso de los niveles de calcio en la sangre y la función renal de los pacientes que toman este medicamento. Además, se debe ajustar la dosis de calcitriol según la respuesta individual del paciente y cualquier cambio en su estado de salud o medicación concomitante. En niños y adolescentes, el calcitriol se prescribe con precaución. La dosificación debe ajustarse cuidadosamente para evitar la hipercalcemia, que puede tener consecuencias graves como el desarrollo de cálculos renales o calcificación vascular. En la población geriátrica, donde la función renal puede estar comprometida, el calcitriol debe ser igualmente administrado con cautela, monitoreando estrechamente los niveles de calcio para prevenir la toxicidad. Durante el embarazo y la lactancia, el calcitriol debe usarse solo si el beneficio justifica el riesgo potencial para el feto o el lactante. Aunque es vital para el desarrollo óseo-fetal, la suplementación excesiva puede llevar a complicaciones tanto para la madre como para el bebé. El monitoreo regular de los niveles séricos de calcitriol es imperativo para evitar la toxicidad, especialmente en aquellos con enfermedad renal crónica o en tratamiento con diálisis. Los ajustes de dosificación deben basarse en pruebas de laboratorio frecuentes y en la evaluación clínica del paciente. El manejo del calcitriol es un equilibrio delicado que requiere una comprensión profunda de su farmacología y un enfoque individualizado del tratamiento. Los profesionales de la salud deben estar bien informados y ser cautelosos al prescribir esta potente hormona para garantizar la seguridad y eficacia del tratamiento. A continuación, Presento algunos beneficios del calcitriol. Regulación de los niveles de calcio. El calcitriol ayuda a mantener niveles óptimos de calcio en el cuerpo, lo que es esencial para la salud ósea y muscular. Absorción de calcio. El calcitriol facilita la absorción de calcio en el intestino, lo que ayuda a prevenir la deficiencia de calcio. Fortalecimiento óseo. El calcitriol promueve la mineralización ósea. Lo que es crucial para mantener huesos fuertes y prevenir la osteoporosis. Prevención de fracturas. Al fortalecer los huesos, el calcitriol puede ayudar a reducir el riesgo de fracturas óseas, especialmente en personas mayores. Función muscular: el calcitriol contribuye a la función muscular adecuada al mantener los niveles de calcio en un rango óptimo. Salud dental. La adecuada absorción de calcio promovida por el calcitriol también es beneficiosa para la salud dental y la prevención de caries. Función nerviosa. Los niveles adecuados de calcio mantenidos por el calcitriol son importantes para la función nerviosa adecuada. Regulación del fósforo. El calcitriol también desempeña un papel en la regulación de los niveles de fósforo en el cuerpo, lo que es importante para la salud ósea y renal. Salud renal. El calcitriol puede ser beneficioso para la salud renal al ayudar a mantener el equilibrio de minerales en el cuerpo. Prevención de enfermedades óseas. El uso de calcitriol puede ser beneficioso para prevenir enfermedades óseas como la osteomalacia y el raquitismo. Reducción del riesgo de hipocalcemia. El calcitriol puede ayudar a reducir el riesgo de hipocalcemia, una condición caracterizada por bajos niveles de calcio en la sangre. Tratamiento de la hipocalcemia. En casos de hipocalcemia, el calcitriol puede ser utilizado para aumentar los niveles de calcio en el cuerpo. Mejora de la densidad mineral ósea. El uso de calcitriol puede contribuir a mejorar la densidad mineral ósea, lo que es importante para la prevención de fracturas y enfermedades óseas. Tratamiento de la osteoporosis. El calcitriol puede ser parte del tratamiento para la osteoporosis al promover la salud ósea y prevenir la pérdida de masa ósea. Apoyo en enfermedades renales. En ciertas condiciones renales, el uso de calcitriol puede ser beneficioso para mantener el equilibrio mineral en el cuerpo. Reducción del riesgo de hiperparatiroidismo secundario. El uso de calcitriol puede ayudar a reducir el riesgo de hiperparatiroidismo secundario, una condición asociada con niveles anormales de hormona paratiroidea. Mejora de la salud cardiovascular. Al mantener los niveles adecuados de calcio, el calcitriol puede ser beneficioso para la salud cardiovascular al reducir el riesgo de calcificación arterial. Apoyo en enfermedades autoinmunes. Se ha sugerido que el calcitriol puede tener efectos beneficiosos en enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple y la artritis reumatoide. Reducción del riesgo de diabetes tipo 2. Algunos estudios han sugerido que el calcitriol puede estar asociado con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Apoyo en enfermedades inflamatorias. El calcitriol puede tener efectos antiinflamatorios que son beneficiosos en condiciones como la enfermedad inflamatoria intestinal. Mejora del sistema inmunológico. Se ha sugerido que el calcitriol puede tener efectos positivos en el sistema inmunológico al modular la respuesta inmune. Apoyo en enfermedades respiratorias. Algunas investigaciones han sugerido que el calcitriol puede tener efectos protectores en enfermedades respiratorias como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Reducción del riesgo de cáncer. Algunos estudios han sugerido que el calcitriol puede estar asociado con un menor riesgo de ciertos tipos de cáncer, aunque se necesitan más investigaciones en este campo. Apoyo en enfermedades neurodegenerativas. Se ha sugerido que el calcitriol puede tener efectos protectores en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Mejora del estado de ánimo. Algunas investigaciones han sugerido que el calcitriol puede estar asociado con una mejoría en el estado de ánimo y la prevención de trastornos del estado de ánimo como la depresión. En conclusión, el calcitriol desempeña un papel crucial en la salud ósea, muscular, cardiovascular, inmunológica y en numerosas condiciones médicas. Es importante consultar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplementación con calcitriol para asegurarse de que sea apropiada para su situación individual.